So here we have it, guys. What we're going to do today. Today we're going to continue working with the present perfect, but today we're going to see the present perfect part three, okay? So I'm going to show you here the presentation. Just give me a second. Okay, here we have it. Can you see my screen now, guys? Yes or no? Okay, perfect. So here we have it. This is the present perfect part three. So here we have, and we are going to talk about have you ever, okay? So, hoy vamos a hablar sobre estas preguntas de ¿alguna vez has hecho esto? O ¿alguna vez has hecho aquello? Okay? So here we have it. This is an example. It says, have you been to Rome? Yes, I have, many times. Then he said, have you ever been to Japan? So, ¿alguna vez has estado en Japón? And she said, no, I have never been to Japan. Entonces, hoy, chicos, como pueden ver en este ejemplo, vamos a trabajar preguntas con ever y respuestas con never, okay? So, let's start here. But first, this is a reminder. Eso es un recordatorio, chicos. What for do we use the present perfect? Pues, ¿para qué? ¿Para qué nosotros utilizamos el presente perfecto? Entonces, nosotros lo utilizamos para hablar sobre algo que ha sucedido en el pasado, pero sigue en el presente. Por ejemplo, la vida de una persona. Nosotros somos el ejemplo claro del presente perfecto. Nosotros nacimos, ¿cierto? En pasado. Nacimos en un momento determinado de nuestras vidas, right? Pero seguimos con vida. Crecimos, ¿cierto? Seguimos haciendo cosas. Seguimos con vida, gracias a Dios, hasta ahora. Entonces, ese evento sucedió hace mucho tiempo, para algunos, para otros no, ¿cierto? Pero aún continuamos con vida, ¿cierto? Entonces, por acá tenemos otra pregunta, dice, have you been to friends? Cuando yo hago esta pregunta de have you been to friends, has estado en Francia, yo no estoy preguntando por un momento exacto de tu vida. Si lo pueden notar, yo estoy preguntándote es si alguna vez, o sea, en algún momento de tu vida, ¿sí? Has estado en Francia. No estoy especificando si fue hace un año o si fue hace 10 años o si fue ayer, ¿sí? Sino en algún momento de tu trayectoria, de tu vida, que si has estado en Francia. Perfect. So now, guys, do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, teacher. Okay, perfect. So let's see some examples. So here we have some examples with the present perfect, right? And we have here the first one. So Norquis, can you help me reading it? Yes, Aria. I've been to Canada, but I haven't been to the United States. States. Perfect. Very good. I've been to Canada, but I haven't been to the United States. Entonces, en este ejemplo tenemos claro, si pueden notar, no hay ninguna fecha, ¿cierto? No dice en cuál momento, no dice cuándo ella estuvo en Canadá, ella siempre lo menciona. En un momento de su vida, no sabemos cuál, ella estuvo en Canadá, pero nunca, ¿cierto? Pero ella no ha estado en los Estados Unidos. ¿Ok? The second one. Andrés, can you help me? Maris. An interesting person. She has had many different hopes and has lived in many places. Perfect. So Mary is an interesting person. She has had many different jobs and she has lived in many places. Perfect. Entonces, en este caso, lo mismo. Okay. Ahí no nos hablan de fechas exactas, no nos dicen cuándo Mary ha estado en cada trabajo, ¿cierto? Solo nos dice que ella ha estado en muchos trabajos a lo largo de su vida,
Y también que ha vivido en muchos lugares, pero también no nos especifican cuándo, ¿cierto? Cuando ella vivió aquí, cuando vivió allá, nada más. Para eso nosotros utilizamos el presente perfecto, para expresar cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, sin decir cuándo, ¿ok? Then we have the next one. Kate, can you help me? Yes, teacher. I have seen that woman before, but I can't remember where. Perfect. So here we have another example. It says, I have seen that woman before, but I can't remember where. Entonces, en un momento dado de su vida, esa persona ha visto a esa mujer, pero no recuerda dónde. Okay? The next one. Angela is here. Yes, teacher. Okay, Angela, can you help me? Yes, teacher. How many times has Brazil won the World Cup? Perfect. So, how many times has Brazil won the World Cup? Entonces, lo mismo, aquí en esta pregunta, como pueden ver, chicos, nos preguntan cuántas veces Brasil ha ganado la Copa Mundial. ¿A lo largo de qué? De su trayectoria como equipo. No nos están preguntando cuándo, ¿cierto? No nos dicen una fecha específica, sino que nos hacen referencia a la trayectoria de equipo. ¿Cuántas veces han jugado, cierto? ¿Cuántas veces han ganado la Copa Mundial? Perfect. And the last one. Miguel, can you help me? Go ahead. How do you read this book? Yes, I have read it twice. Okay, perfect. Have you read this book? Yes, I have read it twice. Entonces aquí nos preguntan, ¿has leído este libro? No nos preguntan cuándo, no nos dicen la fecha, ¿cierto? Esto quiero que lo tenga muy claro. El presente perfecto no especifica un momento exacto de su vida. Él habla de su trayectoria. Entonces nos preguntan, ¿have you read this book? Yes, I have read it twice. Entonces miren ahí, nosotros decimos, ¿cuántas veces lo leímos? Pero no cuándo, cada vez. ¿Ok? Perfect. So now, guys, here we have a tip, a useful tip. So it says, remember that ever is used just in questions. And never is in negative sentences. Entonces, chicos, aquí, este tip que se les debe quedar guardado. Nosotros utilizamos ever solo en preguntas, en afirmaciones y negaciones, no. Y nosotros utilizamos never solo en negaciones, es decir, no en preguntas y no en afirmaciones, ¿ok? So here we have some examples. So, Yoka, can you help me with the first one? Has Anne ever been to Australia? Yes, once. Perfect. So, has Anne ever been to Australia? Yes, once. Entonces, aquí lo mismo, nos hacen la pregunta. Con ever, entonces sería, ¿alguna vez ha estado Anne en Australia? So, yes, once, sí, una vez. Then we have the next one. Andrés, can you help me? Yes, ¿cuál, profe? La segunda. La segunda, ¿have you ever played golf? Yes, I can play golf. Exacto. Very good. Have you ever played golf? Yes, I often play golf. Yes. What is the ever? ¿Qué significa? Ángela. ¿Qué significa ever también nunca? ¿Me escuchan, chicos? Hola. Sí, teacher, sí te escuchamos. Pensé que me había quedado sin internet. Pregúntame, Ángela. Teacher, ever, ¿cuál es el significado de ever? Alguna vez. Uh-huh. Ah, okay, teacher. Thanks. You're welcome. Entonces, por acá tenemos... ¿Sí? Never,
¿Una vez? Never es nunca, ¿ok? Ok. Nunca. Perfect. Entonces aquí tenemos este segundo ejemplo, chicos, y como pueden ver, la pregunta está en presente perfecto, pero miren la respuesta. ¿En qué tiempo está la respuesta? En presente simple. Ajá, está en presente simple, ¿cierto? Entonces, aquí, la pregunta es, ¿have you ever played golf? ¿Alguna vez has jugado golf? Y la persona responde, yes, I often play golf. Entonces dice, sí, yo a menudo juego golf. En este caso, como les he venido contando, chicos, el lenguaje no es estático, ¿cierto? El lenguaje no es estructurado, el lenguaje no es una cajita cerrada que simplemente si nos preguntan con un tiempo, tenemos que responder con ese mismo tiempo. No, el lenguaje tiene que ver con nosotros, con nuestro contexto, con lo que nosotros hemos vivido. Y este caso es un ejemplo de eso. Por ejemplo, para esta persona a la que le preguntaron si alguna vez había jugado golf, jugar golf no es una práctica, digamos, esporádica. Es algo que él hace todos los días, hace parte de su rutina. Es un hábito que esta persona tiene, ¿cierto? Por lo tanto, él no respondería con presente perfecto porque no es algo que él ha hecho, es algo que él hace todos los días, ¿ok? Entonces, eso hace parte de su contexto, de su vivencia. Por ejemplo, en mi caso, si a mí me preguntaran, ¿have you ever played golf? En mi caso, yo nunca, nunca he jugado golf. Entonces, mi respuesta sí sería con presente perfecto en este caso, porque yo sí nunca he tenido la oportunidad de jugar golf. Entonces, sería yo, no, I have never played golf. Pero el hecho en que yo sí responda con presente perfecto no quiere decir que mi respuesta está más buena o es mejor que la persona que respondió con presente simple. No, esto quiere decir que mi realidad, mi contexto es diferente a la de esa persona. Esa persona juega golf como hábito y yo nunca lo he jugado, ¿ok? Perfect. Teacher, pero también se podría responder, yes, I often have, you have played, yes, played? No. De las dos formas. No. ¿Los adverbios de tiempo también pueden ser con este tiempo? No. ¿De frecuencia que diga? No, recuerda que no. Lo que es de frecuencia, lo que son hábitos y rutinas, pertenece al presente simple. ¿Ok? Nosotros expresamos hábitos, rutinas con presente simple. Con el presente perfecto, no. Ah, ok, teacher, thanks. You're welcome. Perfect. So, the next one. Norquis, can you help me? Yes, sería my mother has never traveled, no sé cómo se pronunciaría, by air. Perfect. My mother has never traveled by air. Perfect. Entonces, en este caso, lo mismo. Mi mamá nunca ha viajado por aire o en avión, right? The next one. Angela, can you help me? I have never ride a horse. Okay, I have never ridden a horse. Nunca he montado a caballo. And the last one, Kate, can you help me? Yes, teacher. Okay. Teacher, tengo una pregunta en la anterior. Digamos, como cuando uno dice I am o dice am, cuando es como la comita, ¿hay alguna diferencia? Uh-huh. De I have con I, la comita y la abuela. Sí, sí. Uno dice I have cuando es completo, ¿ok? Cuando dice I y el have separado. Pero cuando está en contracción, como la tenemos ahí, uno dice I've, como si fuera con una F, I've. ¿Ok? Ah, ok. Thank you, teacher. Okay. Boy, that man, I don't know. I've never seen him before. Perfect. Very good. So who is that man? I don't know. I have never seen him before. Entonces, nunca lo había visto antes. Perfect.
So now we have the comparison between gone and been. Pues nosotros utilizamos gone cuando hablamos de una persona y esta persona está en otro lugar, okay? For example, where is Bill? He's away. He's gone to Spain. So Bill has gone to Spain. He's in Spain now. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Cuando decimos que Bill has gone to Spain, nos estamos refiriendo a que Bill en este momento está en España, okay? En el momento en el que yo estoy hablando con mi amiga y le estoy comentando a dónde se ha ido Bill. ¿Ok? Y luego tenemos been. Entonces, miren el segundo ejemplo del lado derecho. Dice, 2 weeks later, 2 semanas después. Hello, Bill. Hello, I've been on holiday. I've been to Spain. So, Bill has been to Spain. Entonces, aquí cuando hablamos de been, cuando Bill dice que he estado en vacaciones y he estado en España. Entonces, él habla de un lugar en el que él estuvo, pero en el momento ya no está, ¿ok? Ahí utilizamos been. So, here we have the comparison. Disculpe, ¿me voy a permitir tomar la foto? Yes, of course. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. So here we have the comparison. It says, I can't find Susan. No puedo encontrar a Susan. Where has she gone? ¿A dónde se ha ido ella? ¿Sí? Ahí ese, ¿a dónde se ha ido ella? Lo que en realidad estamos preguntándonos es, ¿dónde está ella ahora mismo? Right? Entonces, miren el segundo ejemplo. Dice, oh, hello, Susan. I was looking for you. Where have you been? Entonces, mire que en el primero, Susan no estaba con nosotros, ¿cierto? Nosotros la estábamos buscando. Entonces, ahí, gone. Ella no estaba con nosotros. Pero miren en el segundo, dice, oh, hello, Susan. I was looking for you. Where have you been? Entonces, en este segundo ejemplo, Susan ya está con nosotros, pero nosotros queremos saber dónde ella ha estado, ¿cierto? Dónde ella estaba antes, dónde ha estado. Perfect. So, do you have any question, guys? No, teacher. No? Okay, perfect. So, let's practice. So, here we have an exercise, and we are going to ask Helen some questions. Beginning with, have you ever? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a hacerle algunas preguntas a Helen. ¿Con qué información? Con la información que sale entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, si queremos preguntarle a Helen si ha estado en Londres. Entonces, le diríamos, have you ever been to Londres? Or, perdón, to London? So, she answered, no, never. Entonces, ella nos responde, no, nunca, nunca ha estado en Londres. The second one, it says, play golf. So, have you ever played golf? And she said, yes, many times. How would be number three? ¿Cómo sería la tercera, Ángela? Have you ever been to Australia? Perfect. Have you ever been to Australia? And she said, no, never. Number four, Norquis. Sería, have you lost your passport? Ajá, pero le falta el ever. ¿Dónde colocarías el ever? ¿Y qué funciona? O sea, ¿qué diría el exacto? Con ever sería alguna vez has perdido tu pasaporte, cierto. ¿No? Sería, have you ever lost your passport? Perfect. Have you ever lost your passport? Yes, once. Number five, Andrés. Have you
Andrés, are you there? Ajá. Sería el pasado participio de fly es flown, ¿ok? Ajá. You flown? Ajá. Have you ever flown? In a helicopter. Ajá, perfect. Have you ever flown in a helicopter? And she said, no, never. Number six, Kate. Teacher, I don't remember the pronunciation. Ate. Okay, eight es, bueno, ahí está en infinitivo, sería eat. Pero yes, entonces sería en pasado participio, eaten, ¿ok? Ah, es en participio, ok. Yes. Okay, es have you ever eaten Chinese food? Perfect. Have you ever eaten Chinese food? Yes, a few times. Number seven, Miguel. Okay, teacher. The question is, have you ever to New York? Have you ever been to New York? Perfect. And she said, yes, twice. The next one, Joka. Joka, are you there? No, teacher, no está. Oh, okay. So, Angela, go ahead. Yes. Okay, give me a second. Okay. Here. Have you ever driven a bus? Perfect. Have you ever driven a bus? No, never. The next one, Norquis. Okay, sería. Sería. Have you ever broken your leg? Perfect. Have you ever broken your leg? Yes, once. Very good. So now what we are going to do, girls and boys, vamos a escribir oraciones con las respuestas de Helen, okay? Entonces, miren la número uno, dice New York. Entonces, esta va a ser de acuerdo a la respuesta que ella dio a la pregunta, have you ever been to New York? And she said, ella dijo, yes, twice. Entonces, por acá, Helen has been to New York twice. Okay? So now, number two would be with the answer of the question about Australia. So she said, have you ever been to Australia? No, never. Entonces, ¿cómo diríamos que Helen no ha estado nunca en Australia? Andrés. Helen. Helen. Doesn't. Helen has never. Never. To Australia. Perfect. Helen has never been to Australia. Very good. Y ahora, ¿cómo diríamos que Helen? Entonces, aquí la pregunta que teníamos es con Chinese food. Entonces, de acuerdo a la respuesta que ella dio a la pregunta, have you ever eaten Chinese food? She said, yes, a few times. Entonces, ¿cómo diríamos nosotros que Helen ha comido comida china pocas veces? ¿Cómo diríamos eso, Kate?
Helen has. Helen has. Has ever? It's not never. A question. Tampoco never, porque sí, sí lo ha comido. A few times. Ah, pocas veces. Helen has few times. Entonces, pero primero iría el verbo. Helen has eaten. Helen has eaten a few times. Pero, ok, entonces el a few times lo vamos a dejar a lo último. Helen has eaten Chinese food a few times. Okay? Perfect. Now, about driving a bus. So, let's see. Dice la pregunta, have you ever driven a bus? And she said, no, never. So, Angela, ¿cómo diríamos que ella nunca ha manejado un bus? Helen has never driven a bus. Perfect. Helen has never driven a bus. Very good. So now, guys, what we are going to do now. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a rellenar las preguntas que vemos en estas imagencitas, ¿cierto? Las palabras en rojo son las que van a faltar en la siguiente actividad. O sea, que ustedes van a decidir si es have or has, dependiendo de la persona. Y el verbo que esté entre paréntesis lo tienen que convertir a pasado participio. ¿Ok? Entonces, luego de que lo hagan eso, yo le voy a pedir a la persona que ya le haya pedido que rellene la pregunta, que le haga esa pregunta a otro compañero. ¿Ok? Y este otro compañero puede responder. Si ya le ha pasado lo que está hablando esa pregunta, puede decir, yes, I have already, y lo que le haya pasado. Si no le ha pasado nunca, puede decir, no, I have never, y lo que no le ha pasado nunca. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta. Have you ever burned yourself? ¿Alguna vez se han quemado ustedes mismos? What about you, Kate? Have you ever burned yourself? Yes, I have already burned. Perfect. And what about Norquis? Have you ever burned yourself? No, I have never burned myself. Okay, perfect. And what about Andres? Andres, have you ever burned yourself? Never. Okay, no, you have never burned yourself. And what about you, Miguel? Have you ever burned yourself? Yes, I have already burned myself. Perfect. And what about you, Angela? Have you ever burned yourself? Yes, I've already burned myself. Teacher, is already, ¿qué significa ahí? O sea, ahí es como la traducción. Quiere decir que sí, yo ya me he quemado, sí, yo ya me he quemado yo misma. O bueno, no es necesario en el español decir el yo mismo, pero en el inglés sí. Entonces sería sí, yo ya me he quemado. ¿Ok? Ok, teacher. Ese significaría el ya, ya me he quemado, ya. Ese es already. So perfect, now this one. Angela, how would you fill this question? ¿Cómo rellenarías esta pregunta? Have you ever... Ay, teacher, espérate, yo busco right. No sé cómo es en participio. Ridden. ¿Es un verbo regular? Irregular. Ah, irregular. Have you ever ridden a pony? Perfect. To whom? ¿A quién le vas a hacer esta pregunta? Para Andrés. Okay. So Andrés, have you ever ridden a pony? No, teacher, never. Okay. So no, I have never ridden a pony. Perfect. So now this one, Kate, can you do it? Have a friend
of your health, your ever fallen of this bike. Okay, perfect. Pero entonces al principio, ¿sí sería have or has? Okay. Has a friend ever fallen off his bike? To whom? ¿Para quién vas a hacer esa pregunta? Para Miguel. Okay, so Miguel, has a friend of yours ever fallen off his bike? Yes, a friend of mine has already fallen off his bike. Perfect. Very good. So now this question, Andrés, how would you fill these gaps? Entonces, Andrés, ¿cómo rellenarías estas para hacer esta pregunta? Andrés. Ya voy. Okay. No hay. Have you ever sleeping? Slept. Slept in a tent. Perfect. Have you ever slept in a tent? To whom? ¿Para quién es esta pregunta? Para Miguel. Okay, so Miguel, have you ever slept in a tent? Yes, I have already slept in a tent. Perfect. And what about you, Angela? Have you ever slept in a tent? Yes, teacher, I have already slept in a tent. Perfect. And what about you, Norquis? Have you ever slept in a tent? Yes, I have already slept in a tent. And what about you, Kate? Have you ever slept in a tent? No, I have never slept in a tent. Perfect. Very good. So let's continue here. This one. Norquis, how would you fill this question? ¿Cómo harías esta pregunta? ¿Cómo rellenarías los espacios? Okay. Sería, you have ever... drink. Have you ever drunk? Drunk too much. Para Angela. Okay, so Angela, have you ever drunk too much? No, I have never drunk too much. Perfect. And what about you, Kate? Have you ever drunk too much? Yes, I have already drunk too much. Perfect. And what about you, Miguel? Have you ever drunk too much? No, I have never drunk too much. Perfect. Andres, I don't ask you this question because you are a kid. I imagine you have never drunk too much. So, perfect, guys. The next one, this one. Kate, how would you fill this question? ¿Cómo rellenarías estos espacios para hacer la pregunta? Have you ever played basketball? Have you ever played baseball? Right? Have you ever played baseball? To whom? ¿Para quién? Para Norquis. Okay, so Norquis, have you ever played baseball? No, I have never played baseball. Perfect. And what about you, Andres? Have you ever played baseball? Andres? No, I have never. Okay. You have never played baseball. And what about you, Angela? Have you ever played baseball? No, I have never played baseball. Perfect. And what about you, Norquis? Have you ever played baseball? No, teacher. I have never. Oh, you already?
You already answered, right? Yes. Okay, so it was Miguel. What about you, Miguel? Have you ever played baseball? Yes, I have already played baseball. Perfect. And Kate, have you ever played baseball? No, I have never played baseball. Perfect. Very good. And this one. Andrés, how would you fill these gaps? ¿Cómo rellenarías estos espacios para hacer la pregunta? Andrés? Sería, recuerda que dog es tercera persona, es it, pero sería have or has. Has. Ajá, has. Y beats, y bite, el pasado participio es beaten, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Has a dog ever beaten you? Ajá, perfect. ¿Para quién? ¿A quién se le vas a hacer? A Yuka. Yoka is not there. No está Tupper. No está Yoka, Andrés, a otro. A otra persona. Andrés. A Kate. Okay, a Kate. So Kate, has a dog ever beaten you? No, a dog has never beaten me. Perfect. Okay. And what about Angela? Angela, has a dog ever beaten you? No, teacher. No, a dog has never beaten me. Perfect. And what about Norquis? Has a dog ever beaten you? No, teacher. A dog has never beaten me. Perfect. And what about Miguel? Has a dog ever beaten you? No, teacher. I don't have never beaten me. And what about you, Andres? Has a dog ever beaten you? Andres? Yes, a dog has already. Okay, a dog has already beaten you. That's so sad. Perfect, guys. So now we're going to continue with another activity. Just give me a second. I'm going to show you here my screen. And here we have it. So now we are going to do these exercises, okay? And we are going to complete them with ever or never, okay? Remember that never is just for negative questions. And ever is for, never is for negative sentences. And ever is for questions like this, okay? So, go ahead, guys. Number one. Andrés, ¿cómo quedaría la número uno? Has you ever take dance class? Profe, tiene el micrófono en silencio. Oh, I'm sorry. Yo estaba por acá hablándoles y preguntándoles cosas.
No me había dado cuenta. Ay, no. Okay, so guys, perfect. Have you ever taken dance classes? I was asking you, Norquis. Have you ever taken dance classes? No, have never taken dance classes. Okay, no. You have never. And what about you, Angela? Have you ever taken dance classes? Yes, I have. Already? I have already taken dance class. Perfect. Now, number two, Norquis. How would be? ¿Cómo sería? Have your brother been to India? No, have your brother ever been to India? Perfect. Ever been to India? So, have your brother ever been to India? Kate, do you have brothers? No. I never brother. Okay. But so primero, antes de contestarme, ¿tú tienes hermanos? Hombres no. Okay, entonces esta pregunta no sería para ti, ¿okay? Entonces tú me responderías, "No, teacher, I don't have brothers." Okay. Perfect. The next one, Kate. It says, I fail a test. This one is not a question. So it is with never. Teacher, never is fail o test? Never. ¿Qué me preguntas, Kate? The verb is fail. Oh, okay. Yes, fail. Vale. Have I never fallen? Failed. I have never failed. I have always gotten 18 or more. Okay, entonces esta es la que tenías que conjugar, okay? Okay. Esta quedaba igual. Entonces, I have never failed a test. Nunca he perdido un examen. I have always gotten 80% or more. Siempre he sacado o he obtenido 80% o más. Okay. Number four, Angela. It says Samantha be surfing. She's afraid of the ocean. Teacher, afraid, ¿qué es? Afraid es tenerle miedo, okay? Ah, okay. Entonces, tiene Samantha. Miedo al océano. Samantha has never been surfing. Ajá. Perfect. Samantha has never been surfing. Number five, Miguel. It says, we study Italian. We studied French and Spanish in school, but Italian wasn't available. We have never studied Italian. Perfect. We have never studied Italian. Number six, Andres. It says, they tell a lie. I know we can trust them. Do you know what is trust? ¿Sabes qué es trust, Andres? No, teacher. Trust es confiar. Dice, ellos decir una mentira. Yo sé que podemos confiar en ellos. Entonces, ¿cómo diríamos? Ellos nunca han dicho una mentira. No, no sé.
They, ellos, have, porque estamos hablando del presente perfecto. They have never, nunca, told a lie. Ellos nunca han dicho una mentira. They have never told a lie. Okay. Then we have this one, Norquis. How would be this question? Sería, have your friends? Have your friends? Ever helped you move to a new apartment? Perfect. So have your friends ever helped you to move a new apartment? Very good. The next one, Kate. You forgot your anniversary. This is a question. Have you ever forgotten? Mm-hmm. Your anniversary. Anniversary. Perfect. So have you ever forgotten your anniversary? Very good. The next one, Angela. Have you ever cried during a move? A movie? Have you ever cried during a movie? Perfect. Have you ever cried during a movie? And the last one, Miguel. Your mother made you do your homework before you could watch TV. Has your mother? Have your mother or has? Has your mother. Has your mother made you do your homework before you could watch TV? Before you could watch TV. Perfect. So has your mother made you do your homework before you could watch TV? Very good, guys. So now I'm going to ask you the questions here. Profe, ¿y en esa 10 no faltaba el ever? Yes, perfect. Has your mother ever, right? Pero uno la podría dejar también así, o sea, como que si ella ya hizo la tarea, hizo su tarea. Sí, o sea, el ever le da, es como la explicación de... Ah, ok, teacher. Ese le da como el de preguntar, ¿alguna vez tu mamá te ha hecho esto y esto? Ok. Y nunca podría ir adelante de la pregunta. No. Ever has you, no. Siempre va después del sujeto. ¿Ok? Ah, ok, teacher. Entonces, ahora yo les voy a hacer las preguntas que tenemos acá. Entonces, guys, have your friends ever helped you move to a new apartment? Norquis, what about you? No, teacher. No, I have never helped move to a new apartment, my friends. Sería... No, they have never helped me to move. Ellos nunca me han ayudado a mí. Exacto. Yo la tomé como si yo había ayudado a mis amigos. Ah, ok. Esa ya sería, have you ever helped your friends? Ok. Ok. Perfect. And the next one, it says, have you ever forgotten your anniversary, Angela? Yes, I have.
I have forgotten my anniversary. Okay, that's perfect. And what about you, Kate? Have you ever forgotten your anniversary? Yes, I have forgotten my anniversary. Okay, perfect. The next one. Andres, have you ever cried during a movie? ¿Alguna vez has llorado durante una película, Andrés? No, never, teacher. No, never. And what about you, Norquis? Have you ever cried during a movie? No, I have never cried during a movie. And what about you, Miguel? Have you ever cried during a movie? No, I have never cried during a movie. Oh my God, these guys estamos muy duros, profe. La única. They are so rude. They are so rude. What about Kate? Kate, have you ever cried during a movie? Yes, teacher. Always. Okay. Okay. You are from my team. And Angela, have you ever cried during a movie? Yes, teacher. I always cry during a movie. Okay, that's perfect. Me too. I have already cried during a movie. The next one and the last one. Guys, has your mother ever made you do your homework before you could watch TV? Andres, what about you? Andres? ¿Alguna vez tu mamá te ha hecho hacer la tarea antes de que puedas ver televisión? Yes, I have. Yes. Always. And what about you guys? What about Kate? Has your mother ever made you do your homework before you could watch TV? No, no, I have never made you do your homework. Okay. She has never made you do your homework. Okay, perfect. And what about you, Miguel? Has your mother ever made you do your homework before you could watch TV? No, no. No, she has never. And what about you, Angela? Yes, teacher. She has already? Yes, I. She. She has already. Made me do the homework before me could watch. I could watch TV. Perfect. Very good. So this is the end of the class, guys. See you later. See you on Monday. Bye bye. Bye, teacher. Thanks. See you on Monday. Bye bye. Have a nice